Buenos días a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a otro programa de Palabra de Mujer. El día de hoy es un hermoso día. Vamos a estar dialogando desde las miradas plurales de mujeres originarias, de mujeres afro-originarias. Y en este hermoso diálogo de saberes y espiritualidades de las mujeres caminantes desde los pueblos y de los caminos. Bienvenidas sean, hermanas, compañeras, a este espacio de diálogo plural. Y de este lado, de la parte izquierda, me acompaña la compañera Rosa Martínez, hermana integrante del pueblo Mepa, Guerrero, México. Está también nuestra hermana Maidy Estrada, de los pueblos plurales de Cuba. Bienvenida seas. Gracias. Y está también la compañera Margarita de la Torre, del pueblo Otavalo de Ecuador. Es para nosotros un hermoso gusto en este diálogo plural, desde esta propuesta que dialoga el feminismo comunitario en la recuperación y defensa de territorio, cuerpo y tierra. Y en ese hermoso diálogo de los colores que nos convocan, hilamos el color negro, que es el color de la espiritualidad de los pueblos, para nosotras como feministas comunitarias, y cómo las mujeres hemos aportado históricamente a estos caminos de las espiritualidades de los pueblos. Entonces, invitarnos a que compartamos este hilar de pensamientos, de cómo manifestamos nuestras espiritualidades, y en tu caso, Rosa, que nos pudieras contar, compartir, desde las hermanas allá en tu espacio comunitario, colectivo, cómo viven, cómo expresan, cómo manifiestan pues esa hermosa espiritualidad del pueblo originario Mepa. Claro, pues nosotros, las mujeres en nuestras comunidades, en nuestras comunidades fue un papel muy importante, ya que no solo son amas de casa, como se les dice, son mujeres que a diario están luchando para sacar su familia adelante y para sacar también algunas organizaciones adelante. Como vemos, he estado diciendo que nosotros estamos regidos por policías comunitarias, se les dice así, son los que se encargan de ellas están al frente, porque ellas, como dicen, que son mujeres, ellas viven la violencia a diario, ellas viven la delincuencia. Entonces lo que hacen ellas es preocuparse, y entonces empiezan desde sus hogares a llevar a cabo esas pequeñas organizaciones, a sacarla adelante, y pues nos estamos preparando para sacar adelante a nuestras comunidades y ver que nuestras comunidades, vigilar que la comunidad esté bien, porque nosotros lo espiritual, las mujeres, esas son las que se encargan de realizar rituales, son parteras, son médicas, son, o sea, infinidades de cosas que puede realizar una mujer. Entonces y lo que hacemos es que nosotros pues vemos para que salgan adelante esos proyectos que a diario estamos luchando. Gracias, Rosa. Es que las mujeres aportamos de muchas maneras, y el hilo espiritual de las mujeres, porque a veces miramos mucho como la expresión de compañeros o guías espirituales u hombres, pero recuperar la memoria ancestral de las mujeres y la espiritualidad es algo hermoso. Como la hermana decía, los rituales, las maneras, las formas. En el caso de las hermanas allá, de las manifestaciones plurales en Cuba, Maidy, ¿qué nos quieres compartir? En el caso de Cuba, hay que verlo desde cierta complejidad. No existe una única forma de expresarse. Digamos que pueden darse proyectos que se mueven más desde la sociedad civil, pero que tratan de reivindicar la memoria de las mujeres negras y nuestros ancestros, más desde el plano político. La visión espiritual de la mujer negra, digamos, se ha vivido más como en el plano de la resistencia. ¿Por qué? Porque ante las lógicas de la colonialidad han prevalecido más las expresiones de las religiones cristianas y católicas como el deber ser de legitimación, mientras las religiones de la cultura africanas han quedado al margen, pero al margen desde el punto de vista, digamos, de la dinámica social aparente, porque en el plano más íntimo siempre ha sido una manera de reivindicación. Entonces es bien complicado, y es resistencia desde la colonialidad,
porque la espiritualidad nuestra, mientras los españoles querían que nosotros les rindiéramos culto a las deidades católicas, en realidad, en los momentos de fiesta, el día 8 de septiembre, por ejemplo, a la Caridad del Cobre, se le rendía culto en la mañana a la Caridad del Cobre, pero luego, en el espacio de los esclavos, en los barracones, la fiesta era por Ochún, y se iba al río y se hacían las manifestaciones del río, y eso ha llegado hasta nuestros días. Hoy incluso se ve más abiertamente toda esta pluralidad. Incluso podemos ver la expresión de las religiones africanas y la espiritualidad africana, que también dialoga, como ya anteriormente les decía, con la católica, pero también las expresiones asiáticas, algunas técnicas que se van incorporando, y se hace de alguna manera una síntesis espiritual muy profunda, en la que las mujeres o los pueblos plurales de Cuba se encuentran y se legitiman. Está la Virgen María, pero junto con la Virgen María está Yemayá, Obatalá, Ochún, Oyá. Están todas ellas que están en la síntesis, incluso del modo de vida, del modo de vestir, de aquellos símbolos que nos van identificando. Qué hermoso. Y es que en esa pluralidad de los pueblos, en tanto, digamos, el pueblo maya hace convocatoria de los cuatro puntos cardinales, los cuatro caminos, el fuego, el aire, la tierra, ¿sí? Es hermoso porque estas manifestaciones cosmogónicas habitan en todos los pueblos, ¿verdad? Son elementos que caminan con nuestras vidas espirituales. Y esa ha sido una de las maneras y de los caminos de nuestras abuelas, abuelos, ancestras y ancestros para resistir muchas opresiones históricas sobre nuestros pueblos. En el caso de Ecuador, Margarita, que nos quisieras contar los aportes de las mujeres, la vida de las mujeres y sus espiritualidades. Bueno, un placer estar aquí con ustedes. Realmente el asunto del el tema espiritual es un tema que en estos últimos días como que se está discutiendo bastante, especialmente desde las mujeres, porque yo vengo del sector indígena evangélico, y en ese espacio evangélico donde prácticamente la religión cristiana occidental ha llegado con muchísima fuerza, entonces las mujeres en estos últimos años han comenzado a buscar un poco, volviendo en la historia, ¿no es cierto?, como que intentando decolonizar el pensamiento, la espiritualidad. Y creo que yo también estoy en ese proceso, ¿no?, en este momento, porque yo soy teóloga cristiana desde la línea protestante de la iglesia. Mi iglesia es un poco fundamentalista, ¿no?, evangélica, fundamentalista. Pero nosotras como mujeres hemos ido involucrándonos poco a poco en la búsqueda de la espiritualidad profunda de nuestros abuelos, abuelas, y esa lucha no es tan sencilla, porque la espiritualidad occidental llegó con tal fuerza a las comunidades indígenas que se fue eliminando poco a poco esa espiritualidad tan profunda, esa sabiduría tan grande, se fue eliminando y se fue imponiendo sobre nuestras espiritualidades, nuestros lugares sagrados, sobre nuestros lugares sagrados se fueron imponiendo iglesias católicas, catedrales, inmensas infraestructuras que fueron opacando y eliminando esa espiritualidad. Entonces ahora las mujeres estamos en esa lucha, ¿no?, de buscar lo nuestro, de buscar la espiritualidad profunda y propia, y no es tan fácil porque la iglesia se opone a ese tipo de esfuerzos, a ese tipo de luchas que nosotros podemos hacer para reivindicarnos, tanto en la cultura, en la identidad, pero también en nuestra espiritualidad. Entonces es compleja, pero al mismo tiempo el momento en que se encuentra o se reencuentra con la espiritualidad profunda de los abuelos, de las abuelas, de la Pachamama, que es toda la naturaleza, del Pachacama, que es el ser divino que cuida toda la naturaleza y toda la vida, en ese momento entonces surge la fuerza, la energía, la vitalidad y el coraje para poder enfrentarse. Y esa espiritualidad profunda
también contribuye en la lucha social, política, económica en el país. El pueblo indígena en el Ecuador es un pueblo indígena rebelde, un pueblo indígena que siempre está luchando por la reivindicación social, política, económica, todo el tiempo y hasta la actualidad. Y es que justamente eso es algo que hemos estado planteando varias mujeres indígenas y mujeres afroriginarias. Y esto tiene que ver con una situación donde hemos estado planteando que hoy las múltiples opresiones sobre la vida, sobre nuestros cuerpos y sobre la tierra, es una lucha que ya no la podemos hacer solo del raciocinio, solo desde la intelectualidad y desde la objetividad científica, que no podemos enfrentar todo lo que está construido sobre nuestros cuerpos, ¿verdad? De manera política también, ¿verdad? Entonces hemos estado planteando, las mujeres originarias, en este caso las feministas comunitarias, ¿verdad?, de la Red de Sanadoras de Feminismo Comunitario en Guatemala, de que también es una lucha espiritual. ¿Cómo interpretamos que hoy la vida en el planeta está en grave riesgo? Que hoy hay una crisis civilizatoria mundial. ¿Cómo interpretamos hoy el sentido de la vida ante los grandes megaproyectos que quieren anular la vida y la existencia? ¿Cómo interpretamos los empobrecimientos y las guerras que existen en este momento? ¿Cómo interpretamos los intereses del capitalismo brutal, pero todavía siguen el colonialismo? Y ahí un punto que ustedes ya sacaron, que tiene que ver con una religión, y voy a decir religión ahorita en término así, porque es una religión, ¿verdad?, la que se impone, se inserta dentro de la vida de los pueblos y que eso es complejo. Entonces, con este espacio, poder dialogar un poco qué sentimos de esa espiritualidad, ¿verdad?, que ha sido eminentemente violentada de los pueblos. Como en el caso Rosa, de las hermanas del pueblo Mepa, están revitalizando sus formas de ancestralidad, sus formas de espiritualidad. Muy buena pregunta, porque de hecho nosotros estamos pasando por un proceso ahorita de que lo de la minería, ¿no? Uh-huh. Y entonces, como estamos hablando ya de lo espiritual, y para nosotros es importante porque, o sea, ellos no ven ese sentido de que nosotros le damos. Para nosotros los cerros son sagrados, o sea, todo lo que nos rodea es sagrado. Y entonces, y pues nosotros estamos en lucha y en resistencia para que estamos en proceso de buscar nuestra memoria, seguir por lo único que tenemos ahorita son las historias oral y las memorias de los ancianos, de los más viejos de la comunidad. Y entonces lo que nosotros estamos haciendo es recopilar información, saber más, y estamos peleando a diario para que a través de luchas, a través de movimientos, el pueblo se organiza, porque cuando el pueblo se organiza, pues es mucha fuerza, ¿no? Y entonces, igual, pues las mujeres son las que siempre hemos estado al frente y siempre hemos velado por nuestros hijos, por nuestros cerros, por todo, ¿no? Por todo lo que nos rodea, porque también los dioses que nosotros tenemos, por ejemplo, la Madre Tierra es una mujer, es la madre que nos da diario el pan, ¿no? Y también tenemos, o sea, nosotros les llamamos dioses porque pues son nuestros ancestros, son los que vivimos de ellos, y pues no es fácil hablar de ellos de esa manera, expresarlo o decirlo, porque lo que uno siente pues es otro tipo de sentimientos que nosotros tenemos, y nosotros les tenemos mucho respeto, y entonces pues estamos viendo que de qué manera, a través de movimientos, luchar pues para que sí nos dejen en paz, porque digo, no solo es solo un cerro sin sentido, sino que para nosotros ahí hay un dios, el dios del agua, los dioses de la tierra, entonces le rendimos culto a ellos y les damos gracias por lo que nos dan y por lo que les recibimos de ellos, entonces pues para nosotros es importante que se nos respete en ese sentido nuestro mundo de cómo vivimos. Sí, y la misma pregunta, digamos, en el caso de las hermanas con sus prácticas plurales en Cuba. Bueno, Lorena, en relación con tu pregunta, yo diría que en el caso de Cuba la cosmovisión es totalmente diferente, ¿no?
Partiendo que nuestro lugar de anunciación es el Caribe, donde confluyen una multiplicidad de expresiones culturales y donde conviven esa memoria cósmica, como bien tú has planteado en tu manera de ir construyendo, también teóricamente, que es muy necesaria, estas visiones que vamos haciendo, está en interacción justamente también con otras expresiones de la espiritualidad. Digamos que en el caso de Cuba, yo sumaría la cuestión de un problema muy serio que estamos viendo hoy, y es que hay mucha mercantilización también. Así es. Sobre todo de la cultura africana, o sea, de las expresiones, de las espiritualidades africanas, han caído en un punto de mercantilización, donde lo sagrado se ha convertido en algo profano hasta cierto punto. Entonces eso es, para mí es un problema y es una preocupación. Pero las espiritualidades negroafricanas tienen un elemento importante, y es que la herencia está fundamentada sobre la base del secreto, y es un legado que se revela solo a través del secreto. Y eso ha permitido que muchas personas que realmente siguen estas espiritualidades puedan ir creciendo y desarrollándose en ello. La visión de relaciones múltiples de espiritualidades, o la síntesis de esas espiritualidades en Cuba, podemos ver que hay muchas mujeres que están trabajando y llevando a cabo todo el proceso de la misión de la espiritualidad heredada por los ancestros africanos, pero que al mismo tiempo te puedes encontrar a una que tiene esto en combinación con algunas expresiones de la espiritualidad asiática, con mezclada con la africana, y eso se ve en los atributos de las ceremonias que se hacen. ¿Qué sucede? No existe una articulación, desde mi punto de vista, no existe una articulación como proyecto de unidad. Recientemente se hizo la Comisión de Espiritualidad y se creó un congreso y tal, pero yo siento que cada uno va por su lado, haciendo su poquito. Eso sí, si hay una conexión muy directa con la naturaleza, que nos apoya, que la gente va haciendo su porvenir desde esa propia espiritualidad, donde se van alcanzando sus fortalezas espirituales para la transformación no solo de la persona que la realiza, sino para otros, porque muchos tienen la misión de hacer por mejorar la vida de los otros, por dar los mensajes. Pero incluso en la mercantilización te encuentras a personas que te quieren dar mensajes que realmente no son los verdaderos mensajes. Y ahí yo creo que hay mucho dolor de nuestras ancestras y ancestros. Así es. Porque realmente lo que ellos nos han dejado como fortaleza ha caído en las lógicas de la política y la mercantilización. Exactamente. Es gravísimo para los pueblos originarios hoy encontrarnos con toda una mercantilización que, aparte que traemos una interpretación bien compleja de que somos pueblos empíricos, y que se vincula mucho de nuestras prácticas ancestrales con brujería, hechicería, y hay una deslegitimación espiritual de nuestras maneras, creo que la mercantilización es algo sumamente complejo y grave, ¿verdad? De cómo se le quita todo el contenido espiritual y por lo tanto también político. En el caso de las feministas comunitarias hacemos una reivindicación política de las espiritualidades, porque creemos que también hay otras interpretaciones para conectarnos con la vida, que no siempre pasarán por una iglesia, que no siempre pasarán por diferentes interpretaciones que son los hombres quienes dirigen, ¿verdad?, los espacios y se vuelven masculinos religiosos, y también desde los cuerpos plurales, porque si no también nos quedamos con religiones heterosexuales. Y esto en la espiritualidad de la vida y de los cuerpos y de la manifestación de la vida plural, creo que nos convoca hoy a seguir tejiendo desde otros hermosos caminos espirituales. Y en el caso de las hermanas de Ecuador. Bueno, yo creo que la vivencia o las luchas que tenemos como pueblos indígenas en América Latina, como pueblos originarios, es similar. Yo creo que la lucha contra las mineras, contra las petroleras, contra todas estas grandes empresas transnacionales que llegan a nuestros países,
iban irrumpiendo, destruyendo toda nuestra espiritualidad profunda, sabia, inteligente. Creo que es porque desde el occidente no logran entender y no quieren entender esa importancia de conocer las espiritualidades de cada una de nuestras culturas. La cultura indígena de América Latina tiene una espiritualidad muy profunda y muy sabia, muy inteligente, que nosotros en este momento, para poder superar este conflicto que tenemos en América Latina de la invasión, digamos, nuevamente, ¿no? Desde las multinacionales y destruyen nuestras espiritualidades, creo que es importante que desde el occidente, desde los gobiernos, ¿no? Como tú decías, es netamente político esto. Desde los gobiernos de cada uno de nuestros países deberían sentarse con estas espiritualidades sabias e inteligentes para poder entrar en diálogo y salvar el planeta, salvar la vida. Porque nosotros como pueblos indígenas, como pueblos originarios, estamos defendiendo la vida, no solamente de los pueblos indígenas, no solamente de nuestras familias, no, de nuestras comunidades. Estamos con la lucha espiritual que tenemos, con la lucha política que tenemos, y también tenemos propuestas económicas alternativas para poder enfrentar la necesidad económica de la población. Entonces, nosotros yo digo, necesitamos realmente fortalecer la espiritualidad de nosotros como pueblos indígenas, pero también que desde el occidente, desde estas empresas multinacionales, también hagan una mirada hacia atrás, hacia su propia espiritualidad, para entrar en diálogo y poder superar estos conflictos. Porque la forma como nos estamos relacionando actualmente en nuestra sociedad es la destrucción sin reversa y sin siquiera pensar y reflexionar. O sea, ahí ¿dónde está el racionalismo? Claro. El racionalismo queda prácticamente enterrado sobre la racionalidad que nosotros tenemos que luchar es por la vida. Sí. Y no solamente los indígenas, eso que quede muy claro. Las mujeres indígenas en Ecuador estamos luchando por eso, para entrar en diálogo con estas autoridades que se creen que saben todo, que conocen todo y que desde el occidente pueden llegar a imponer y destruir porque se considera que eso está mal, es negativo, y no es así. Entonces nosotros hemos ido demostrando, y de una u otra manera, la academia, los teólogos, la gente que se dedica a estudiar, ha ido también dándonos la razón. Y poco a poco se va como buscando alternativas económicas, sociales, políticas, para poder enfrentar la problemática que tenemos del calentamiento global, toda la situación en crisis que estamos entrando de no poder tener comida para el mundo, etcétera. O sea, todo eso tiene que ver con la espiritualidad. No es solamente, como tú decías hace rato, Lorena, no solamente es la iglesia la espiritualidad, no solamente es la comunidad la espiritualidad. Es algo que traspasa en toda la vida misma completa, ¿no? Integral. Entonces, si nosotras como mujeres no nos ponemos al frente y vamos a hacerles reflexionar a la gente que necesitamos realmente entrar en esa lucha, en ese proceso de valorar la vida, y para eso pues necesitamos proponer alternativas, alternativa espiritual, alternativa social, económica, política. Y eso lo estamos haciendo. Y mucha gente dice, volvamos a los pueblos indígenas y aprendamos de los pueblos indígenas, claro, para poder enfrentar y para poder prácticamente hacer que la vida nuevamente fluya y no muramos todos, porque prácticamente estamos yendo a la muerte con la forma como está funcionando el mundo ahora. Y es que justamente el planteamiento del feminismo comunitario en Guatemala plantea hoy la responsabilidad histórica política para poder sentirnos la vida, el ser y estar en el cosmos. Exacto. Y la responsabilidad que tenemos. ¿Estamos aportando hoy a la red de la vida o estamos destruyendo aún más la red de la vida? Hablar de los diálogos plurales y de las espiritualidades nos convoca a hacer una lucha fuerte contra el racismo, contra el sexismo, contra la lesbofobia, la homofobia, contra todas las formas de opresión que hay sobre la vida en el planeta. Por lo tanto, nosotras creemos que la espiritualidad liberadora, la espiritualidad que convoca para la vida, es la espiritualidad que queremos abrazar sin fundamentalismos, sin esencialismos, para la plenitud de la vida. Manteosh, Patayanajlik, muchas gracias y les esperamos en un próximo programa. Tenemos propuestas, denuncias y alternativas. Thank you.
tenemos palabra. Y tenemos este espacio.